En esta ronda de entrevistas TET-A-TET con los profesionales del sector y para conocer sus perspectivas, contamos con nuestra siguiente invitada, empresaria fundadora de Ético, que tiene como finalidad impulsar la sostenibilidad en las empresas turísticas y que todo el entorno se incorpore a los beneficios del turismo. Laura Garrido, bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Primero de todo, muchas gracias a todos por invitarme a Futurismo. No ha podido ser presencial esta vez, pero estoy muy contenta con, con lo que habéis uh, montado. Bueno, estamos, no, no estés en presencia, pero casi, Laura, casi te tenemos sentada aquí en, en el sillón. Te sentimos la presencia aquí, para que lo sepas. Yo me siento, yo me siento ahí también, sí. Bienvenida a Futurismo Online Summit. Bueno, eh, Laura, antes de nada, eh, a mí me gustaría saber cuál es la, la visión de la situación actual tuya como profesional. Bueno, a ver, actualmente estamos viviendo una situación bastante inusual, ¿no? Es complicado por lo que esta situación ha provocado alrededor y ya sea de forma directa o indirectamente, todos nos hemos visto afectados por, por esta pandemia. Sabemos que el sector turístico ha sido uno de los más dañados. Creo que, que en general podemos decir que el sector estamos viviendo una situación de incertidumbre, aunque yo prefiero llamarla situación de cambio. Y bueno, como yo soy una persona positiva, muchas veces me dicen que la gente positiva no está muy bien informada, yo la verdad que me procuro estar bastante informada, intento siempre buscar el punto bueno de las cosas ¿no? y mejorar lo que está dentro de mi capacidad. ¿No? Ante esta situación, como empresarios, vemos que hay cosas que, que no podemos influir, y, pero otras que sí podemos influir. Y um, no sabemos, por ejemplo, cuándo va a acabar esta pandemia o cuándo se volverá a, a la nueva normalidad que se dice o, o si va a haber esa normalidad otra vez o si va a haber también futuras pandemias, no se sabe. Pero sí que, que podemos saber es, es cómo queremos hacerlo, ¿no? Es decir, cómo queremos reactivar nuestra economía, cómo queremos resurgir de esta y cómo podemos aprender de esta situación para intentar que, que nuestra empresa uh, sea más resiliente. Entonces, bueno, estamos uh, ante una situación donde hemos parado nuestra actividad y, uh, y en mi opinión, desde el positivismo que me caracteriza, creo que tenemos que, que apostar y por esta situación para replantearnos nuevas fórmulas y trabajar a lo mejor algunos aspectos que muchas veces en el día a día nos come y no somos capaces de asumir, ¿no? Creo que, que muchos empresarios que a lo mejor nos están viendo uh, se sienten identificados con esto, ¿no? La cantidad de tareas de, del día a día que, donde seguíamos esa rutina y esa inercia, y, y ahora que tenemos tiempo para replantearnos cómo queremos hacerlo, ¿no? Para, para innovar. La, y bueno. Es, perdón, perdón, sí, sigue. Sí. Sigue, sí. <laughs> Y bueno, saber que hemos parado esta inercia, bueno, simplemente para finalizar ¿no? y puntualizar un poco uh, cómo lo veo, uh, creo que tenemos una gran oportunidad para mejorar, para, para innovar y sobre todo para pensar uh, en realmente lo que es más importante para, para nosotros, que, que nos hemos dado cuenta que, que es la salud de la gente y por lo tanto la salud también de nuestro planeta. ¿no? Y dicho esto, la sostenibilidad uh, tiene aquí un papel fundamental en esta época de transición, porque también asegura la, la, la salud del planeta y de la gente que, que nos rodea. Laura, ¿y por qué crees que, que las empresas han comenzado a desarrollar esas estrategias sostenibles? Las empresas han dado cuenta que, que la sostenibilidad ya no solo es una tendencia, ¿no? sino simplemente es, es una necesidad. Y también observando, es decir, como usuarios, si observamos el telediario y las nuevas políticas europeas, estatales. Somos conscientes de la necesidad de que tanto como gobiernos y las empresas y, y la sociedad civil uh, tenemos que tomar acciones, ¿no? Somos conscientes de que, que, bueno, a principio de año me acuerdo que en, en Fitur uh, cuando fui allí había muchos stands con que hablaban de sostenibilidad y, uh, y se sigue hablando de sostenibilidad, ¿no? Entonces es el futuro. Um, además, actualmente nos encontramos en una situación donde la sociedad es cada vez más consciente y está mucho más informada. Las decisiones de compra uh, van mucho más allá del precio o de las características del hotel o, o de la empresa de excursiones. Los usuarios ahora ya compran o, o pasan sus vacaciones en base a los principios o los valores de, de, de las empresas con las que comparten uh, afinidad. Entonces, más allá que la, de la necesidad y de que el futuro tiene que ser sí o sí sostenible, eso es una realidad, ¿no? Y creo que, que todos somos conscientes de ello. También las empresas turísticas han dado cuenta de los múltiples beneficios empresariales de la sostenibilidad, ¿no? Y, y podemos enumerar aquí, puedo enumerar aquí algunos de, de, de esos beneficios. La sostenibilidad, por ejemplo, ayuda a mejorar la imagen de marca y por lo tanto significa una ventaja competitiva. Los viajeros, como he comentado, ya no buscan un viaje estándar, buscan experiencias más auténticas, más personalizadas, el contacto con lo local, quieren empresas que cuiden al entorno y también que cuiden a las personas. Entonces, está en ellos decidir con qué empresa quieren pasar las vacaciones y la sostenibilidad es una parte fundamental para, para la elección de estos, de estos criterios de, de los clientes. Otro de los beneficios es la mejora también de la productividad de, de las personas que trabajan en ambiente sostenible. Se comenta poco de esto, pero bueno, yo he estado, por ejemplo, trabajando en empresas donde cuidan y miman mucho a, a los empleados y donde el ambiente realmente se nota al entrar en la oficina de que, que cuidan también el entorno y hacen acciones sostenibles y la, la productividad se nota, ¿no? Y no había nada más que, que, que ir a las reuniones, no había nada más que entrar en una sala de reuniones o en sitios donde se tomaban decisiones importantes donde la actitud era totalmente mmm, positiva no y buena además de, de bueno de, de retener al talento también lo atrae no quién no quiere trabajar en una empresa que, que, que cuida a las personas y que cuida en, en el entorno también otra cosa es el ahorro ¿no? no nos olvidemos de esto tan importante para las empresas tenemos que tener en cuenta que el buen uso de los recursos como son la energía y el agua también supone un ahorro en, en, en las facturas no y, y bueno, tampoco nos olvidemos de, de las inversiones, ¿no? ¿no? hay que olvidarse de que las políticas de sostenibilidad atraen a, inversión, a inversionistas. Por ejemplo, el, el mayor fondo de inversiones de, del mundo, BlackRock, ya comentó que pone en foco en, en la inversión en empresas sostenibles y advierten que, que a las empresas que tienen que tomar medidas para luchar contra la emergencia climática si no dejarán de ser competitivas. Entonces eso yo no, no lo digo yo, sino que lo dice bueno gran parte de la sociedad, grupos de inversores muy potentes, grandes empresas que la sostenibilidad es el futuro. Entonces más allá de esto, uh, sabemos que el futuro será sostenible o no será. Creo que las empresas um, han dado este paso. Ya no solo porque tiene que ser sí o sí, sino porque también ven la ventaja competitiva y económica de eso. No nos olvidemos que la sostenibilidad, el pilar fundamental, también es la parte económica. Laura, estás hablando mucho de futuro, pero me gustaría saber también cuál es el papel de la sostenibilidad dentro de la recuperación del sector. Primero de todo, como he dicho, vamos, creo que es importante, porque ahora me he dado cuenta que no te había comentado, ¿no? Que, que es sostenibilidad, ¿no? Muchas veces entendemos. En ecuaciones pensamos que la sostenibilidad simplemente es el aspecto medioambiental y nos conformamos con esto, ¿no? Ah, bueno, tengo una empresa, eh, hago un buen uso de los recursos, cambio las placitas de mi hotel y, y se acabó, ¿no? Y eso no es así, es un gran error que, que muchas veces cometemos. Es más, a muchas empresas ahora caen en la repetición de esto cuando, cuando no se tienen en, en cuenta mucha parte que hay detrás, ¿no? Entonces, la sostenibilidad tiene en cuenta el triple balance. ¿no? por un lado está lo ambiental, súper importante, pero también lo social y lo económico, y tenemos que, dar, que darnos cuenta que si en lo económico no hay empresa, ¿no? Pues actualmente estamos viendo una situación inusual donde el turismo ha, ha sido uno de los sectores más dañados y ahí sí que vemos que ese triple balance ¿no? uh, ha sufrido una descompensación y bastante notable. Y esta vez es en la, en la parte económica uh, la que ha sufrido ese... Desbalance, ¿no? y por lo tanto, si con la parte económica también ha sido esa consecuencia social ¿no? que va ligada de la mano. Como esa economía se ha frenado, obviamente ha afectado a la sociedad uh, en donde vivimos. Entonces, durante el confinamiento, sí que también hemos observado uh, que la parte de, uh, ambiental ha ganado mucho peso, ¿no? eh, ha mejorado. Hemos, visto, hemos observado cómo la contaminación en ciudades y en destinos se ha, se ha reducido, dejando espacio a las plantas y a los animales. Hemos visto mares y ríos, creo que al de Venecia, no, cristalinos y con delfines y cómo la naturaleza se ha apoderado de, de, de las ciudades. Se puede decir que casi ha, ha tomado aire, ¿no? la, la, la ciudad. Entonces, bueno, yo con esto de toda esta situación, como comentas, soy una persona positiva. Me gusta ver uh, positiva e informada. Ojo, <laughs> me gusta ver la, la parte positiva, pero también informarme del porqué. Con todo esto que ha sucedido, yo me quedo con, con un par de cositas, ¿no? Nos hemos visto obligados a cambiar nuestros hábitos de la noche a la mañana, y aquí está el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje es que sí que somos capaces de, de cambiar los hábitos, ¿no? Cuando, cuando veíamos como imposible dejar de hacer las cosas tal y como son, sí que lo hemos hecho. ¿vale? Y sí que somos capaces también de organizarnos entre todos para cambiar las cosas. Entonces, yo me gustaría quedarme con por estos dos aprendizajes ¿no? somos capaces de cambiar y de, y de organizarnos. Y lo hemos hecho para asegurar la salud de las personas que, que nos rodean. Tenemos que tener en cuenta, uh, hablo mucho del cambio climático, pero obviamente está muy relacionado con el tema de la sostenibilidad. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos aspectos como el cambio climático, la, la contaminación, mmm, afecta no solo a la salud de nuestro planeta y de los animales, cuando lo vemos en la televisión, que parece que es algo súper lejano, ¿no? nos afecta directamente a nosotros, a nuestra salud. Por lo tanto, ahora más que nunca, creo que somos capaces de entender que debemos organizarnos para asegurar la salud de todos los que nos rodean y que individualmente como empresas uh, y como personas y como individuos uh, jugamos un papel súper importante. ¿vale? Entonces, como he comentado anteriormente, la, la economía se ha visto muy dañada en el sector turístico. Esta pérdida de, de flujo económico, en los destinos ha afectado la economía doméstica y por lo tanto ha afectado negativamente a las personas que, a, que habitan en ese destino turístico. Ahora nos encontramos en esta situación donde la economía está dañada y como empresa buscamos planes para adaptarnos a esta situación, ¿no? Planes de seguridad y de higiene, planes de, para posicionar los destinos Covid free, los destinos seguros, pero, pero la realidad es que no sabemos si vamos a volver a lo mismo ni, ni cómo lo vamos a hacer. ¿no? Entonces, no podemos predecir lo que va a pasar. Entonces, lo que sí que podemos, repito, es, es uh, saber cómo queremos hacerlo y qué papel queremos que, que el turismo tenga en todo esto. Para ello, considero súper importante uh, hacernos una serie de preguntas uh, personales y empresariales para adaptarnos al futuro que vendrá. ¿No? Y, y creo que también Europa, por ejemplo, bueno, y los países a nivel mundial nos señala constantemente con el dedo dónde está dirigido nuestro futuro y ahí está la sostenibilidad. ¿no? Acuerdos como el Green Deal ponen en evidencia eh, esto. ¿no? El Green Deal es el Pacto Europeo Verde que tiene como finalidad impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso por una economía limpia, una economía circular, para restaurar la biodiversidad y reducir la, la contaminación. Entonces, bueno, esa serie de preguntas pues, um, que, que como empresario nos debemos hacer es cómo queremos que mi empresa influya positivamente afectando a los habitantes del destino y contribuyendo a la recuperación. Cambiando, por ejemplo, ¿no? Ahora es, no es un, sálvese de quien fuera, yo me, me, me salgo a mí y mi empresa está bien. No, aquí tenemos que ir todos a una, ¿no? Tenemos que hacerlo juntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta recuperación recupere también a la sociedad en el destino donde yo habito, ¿no? Pues por ejemplo, contribuyendo a la economía local, apostando dentro de mi destino en nuevos atractivos también turísticos, a lo mejor más olvidados uh, y menos masificados, ¿no? Que además, si están menos masificados, ahí la demanda se sentirá mucho más segura, asegurando el bienestar también del cliente y del empleado. Hay otra serie de preguntas que podemos hacernos, ¿qué puede hacer mi empresa? para asegurar la salud de mi entorno, más allá ya de los protocolos de seguridad y los certificados COVID, PRI o, o, o cualquier certificado, uh, tenemos que ver más allá y de esta situación de urgencia y, y, y no ver simplemente qué hacer a, de aquí al año que viene, sino ver los próximos años, ¿no? Y nada de las medidas, por ejemplo, urgentes sería también reducir la, la contaminación, cuidar el medio ambiente, y sobre todo, la última pregunta, bueno, hay muchísimas que se puedes replantear, pero a, a mí me gustaría hacer este análisis y que cada uno pensara y reflexionara sobre por dónde puede contribuir. Una, otra pregunta, por ejemplo, que yo me haría es ¿cómo puede, puedo volver a dar confianza al, turismo, al turista? Que esa es como la, la gran pregunta. Creo que actualmente aproximar al turista y al viajero al territorio es esencial, ¿vale? Uh, ya haciendo otro tipo de turista quizá menos masificado, ¿no? Pero donde se acerque realmente a, a lo cultural, uh, optando también por dirigir el flujo a lugares menos masificados, dando seguridad al viajero y sobre todo, todo dado, dando oportunidades a los habitantes de los destinos turísticos. Y bueno, estas son las preguntas o cómo yo veo el futuro del sector y, y obviamente pues veo la sostenibilidad que es el papel clave fundamental o, o, o el único incluso papel. A, a seguir obviamente también está la digitalización y, y muchos aspectos más pero la sostenibilidad está presente sí o sí Laura y dentro de todo ese escenario que planteas de sostenibilidad cómo pueden ser las empresas sostenibles como he comentado anteriormente creo que tenemos que ir un poquito más allá y entender la sostenibilidad como lo que es no simplemente como las acciones que protegen el medio ambiente sino también como aquellas acciones que implican socialmente y económicamente generando la prosperidad del entorno, es decir, la prosperidad del destino donde me ubico. No tenemos que ver como la sostenibilidad o a mi empresa como simplemente, esto se dice mucho en ¿no? sostenibilidad, como una seta que nace um, en un bosque, bueno, que sí es torro, ¿no? Y cuida y tiene un papel fundamental a la hora de cuidar ese, ese bosque, ¿no? Entonces, así tenemos que ver nuestra empresa como cómo cuidamos también nuestro entorno. Para conocer cómo las empresas turísticas pueden impactar en, en el entorno, como cómo los hoteles, como las, las empresas de excursiones, agroturismos, es muy importante identificar la cadena de valor y los grupos de interés. Conociendo también todos los eslabones de la cadena de valor, las empresas uh, pueden, bueno, podemos, identificar si los pilares de la sociedad están presentes en cada uno de estos eslabones. Por ejemplo, Um, hay que preguntarse, ¿no? ¿Son, ¿Son nuestros proveedores sostenibles? Primero de todo, ¿qué significa sostenible? ¿No? ¿Son nuestros proveedores sostenibles? Uh, Hacemos uso de producto local a lo largo de mi cadena de valor y luego también hay que ir un poquito más allá, no simplemente quedarnos con el discurso, digamos, fácil, ¿no? Y plano, sino también, por ejemplo, ir más allá y encontrar un poco la ética empresarial y hacer las cosas bien. Porque la gente te compra por, por lo que eres, ¿no? no por lo que tienes. Entonces, ir más allá, por ejemplo, a la hora de, de, de utilizar, hacer un buen uso de los datos del cliente. ¿Hacemos un buen uso realmente de los datos del cliente? ¿Nuestras campañas de marketing y de comunicación realmente inspiran o les crean ansiedad de tener que comprar? ¿no? ¿Cómo queremos, que, cómo cre que queremos crear ese bienestar a la gente? Que, o a mis clientes potenciales o la gente que está a, a mi alrededor también uh, no solo también tenemos que mirar nuestra propia actividad también tenemos que mirar la actividad de los proveedores con los que colaboramos es decir es por ejemplo la política de recursos humanos de la empresa donde yo contrato uh, mi merchandising o, o mis amenities um, alineada con nuestros valores respeta los derechos humanos porque muchas veces nos parece obvio pero realmente no nos informamos si, si realmente se, se, se siguen estas políticas también a toda nuestra cadena de valor. También tenemos que entender los canales de comunicación y de escucha ¿no? para, para ser más sostenibles. Sin estos canales de comunicación y de escucha mmm, no podemos tener la información necesaria para trazar un plan de sostenibilidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Que los planes de sostenibilidad no pueden ser creados a puerta cerrada con, con un equipo de, de la propia empresa o con solo los directivos, que muchas veces es así. ¿no? Vienen uh, los directivos y dicen: Mira, ese es el plan de sostenibilidad que ahora hay que, hay que cumplirlo. ¿no? Deben involucrar a toda la empresa. Y es más, no, no, no solo a la empresa, sino a la, la, la gente que no está dentro de la empresa. Es decir, la, la, los planes de sostenibilidad deben ser inclusivos y recopilar aquellos comentarios, sugerencias u obligaciones también que la empresa ha detectado gracias a los diferentes canales de escucha para sus diferentes grupos de interés. Aquí um, quiero hacer una reflexión que para mí es muy importante, ¿no? que, que en ocasiones también estamos comunicando, comunicando, comunicando la sostenibilidad y ojo, que la comunicación se empieza por escuchar. ¿no? Entonces, las empresas sostenibles, antes de hablar, tienen que escuchar. ¿no? Y a raíz de esa escucha, ya crear sus acciones de, de sostenibilidad. Y uh, bueno, los canales de escucha, como he dicho, eh, son, son importantes. Um, hay que intentar dar soluciones a través de esos canales de, de escucha. Um, hoy en día, ya los viajeros y los turistas ya no solo buscan un lugar donde dormir o ir de excursión. Ellos buscan con quién quieren pasar las vacaciones y los valores y la ética de estas empresas juegan creo que un valor fundamental a la hora de escoger uh, estas uh, empresas. Entonces, para ello tienen que escuchar las necesidades, tienen que interiorizarlas y, por lo tanto, luego también saber comunicar por qué uh, se consideran empresas éticas y por qué estos viajeros, estos grupos de interés, tienen que pasar sus vacaciones con ellos. Laura, dentro de, de todo este, este margen de comunicación, ¿qué papel juega la comunicación? ¿Cómo puede ayudar eh, al sector también la comunicación? En Ético siempre decimos que, que la comunicación es como nuestro eslogan, ¿no? que la comunicación es la mayor herramienta de, de concienciación. Y para ello siempre hacemos un símil que a mí me gusta mucho y la verdad que lo, lo repito, si hay alguien ahí, me ha oído en otras conferencias creo que, que estará un poquito cansado de escuchar, pero bueno, hay que repetir, repetir, repetir para integrar un poco el conocimiento. ¿no? La educación en sostenibilidad tiene tres fases ¿no? definidas. La primera es el conocimiento, el conocimiento que tú adquieres. ¿no? El conocimiento es algo que te viene de fuera hacia adentro. ¿no? Tú no, no naces con conocimiento, sino es algo que tú adquieres porque alguien te lo da. ¿no? Gracias a ese conocimiento luego pasas a la concienciación, que la concienciación va de dentro a fuera. ¿no? Es algo que nace de ti, pero para ello tienes que tener ese conocimiento. Y solo teniendo ese conocimiento y habiéndote concienciado, vas al siguiente paso, que es la acción. Entonces, difícilmente una persona integrará una acción si no es consciente o no conoce lo que ello su supone. A la comunicación juega un papel fundamental en todo esto y, y un papel fundamental a la hora de poner en valor, que las empresas pongan en valor realmente las acciones que hacen. A través de la comunicación somos capaces de, de, de poner eso en valor, um, el destino, o las acciones, las personas, ofrecer este conocimiento y dar datos sobre lo que la sostenibilidad supone. Uh, da la oportunidad a otras personas a ser conscientes de la, de la necesidad de ser sostenibles. ¿no? Y solo así serán conscientes también de la necesidad de pasar a la acción y consumir productos o servicios de acuerdo a, a estos valores. Os pongo aquí dos ejemplos para, para que, que, que se vea un poquito más claro. Uh, unos de comunicación interna y otros de externa. Por ejemplo, en el tema de la comunicación interna, no podemos pretender que las personas que forman una empresa realicen acciones automáticas por ejemplo, reducir la generación de residuos o ahorro energético, si no comprenden verdaderamente el porqué y la problemática que hay detrás. ¿no? Estas acciones no serían sostenibles en el tiempo, ya que no las tendrían interiorizadas. Sería un, bueno, pues yo lo hago porque me obliga a mi jefe y, uh, y, y si me olvida algún día, pues no pasa nada. En cambio, si logramos que entiendan la importancia de estas acciones, muy difícilmente podrán mirar a otro lado. Una vez que, que entras en conciencia, estas acciones salen automáticamente sin necesidad casi de recordar. Y, y para ello la, la empresa eh, tiene que ser la responsable de comunicar eh, este conocimiento ¿no? y de transmitir de forma adecuada a todos los miembros este conocimiento. Muchas empresas ya, ya están en ello. Por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía que, que empresas como el BBVA eh, se han dado cuenta de esto. Y, y en los planes formativos, bueno, en, en sus planes formativos sí han incluido un plan de sostenibilidad a todos y cada uno de los empleados. ¿no? Entonces, bueno, aquí te das cuenta un poco de la importancia de, de que, que los empleados conozcan qué significa sostenibilidad, porque no, no todo el mundo sabe lo que significa ya directamente. Por otro lado, como comentaba, ahora os voy a dar otro ejemplo de, de comunicación externa. La, la ética empresarial juega un papel fundamental a la hora de generar una buena salud de marca. Las empresas que, que no simplemente dicen que son sostenibles, sino que dicen por qué lo son, uh, dan a conocer los aspectos y, y las bondades que, que la sostenibilidad implica. Nos encontramos ante una situación donde recibimos información constante, ¿no? sobre todo en confinamiento, que estábamos todo el día enchufados <laughs> a la televisión y a la televisión, a las redes sociales o conectados con la gente, pero quieras o no te llevamos noticias de todos lados, donde los consumidores o nosotros mismos ya estamos, somos más incrédulos, ya no nos creemos, ahora todo el mundo parece que se ha unido a, al tema de la sostenibilidad, ahora todo el mundo es sostenible, pero, pero miramos con recelos y sabemos que a lo mejor no se portan bien con sus empleados o su cadena de valor um, no la tienen bien, bien guardada o, o bien mimada. Uh, por eso yo creo que que en temas de comunicación tenemos un gran reto, un gran reto, ¿no? Y el reto es que nuestra comunicación ofrezca el conocimiento necesario para que los viajeros entren en conciencia de la importancia de elegir empresas éticas, ¿vale? Empresas éticas como, por ejemplo, podría ser las vuestras si realizáis estas acciones, ¿no? Entonces, aquí está el reto de comunicar un paso más allá, no quedarnos simplemente con soy sostenible porque he cambiado las pajitas de mi hotel, no. Comunícalo de verdad, da y pone en valor también las acciones que tú haces para que te elijan a ti. Laura, ¿cómo visualizas el futuro del sector dentro de todo, de todo este panorama? Um, es, es una pregunta complicada, digamos, pero bueno, en Ético trabajamos hoy para que el mañana sea sostenible, y eso lo veo sostenible, no, no, no puedo predecir el futuro. Lo que sí que puedo es aventurarme a ofrecer mi, mi opinión subjetiva a través de la, de la información que, de, de los datos objetivos ¿no? que, que recibo. Um, creo que, bueno, y todos sabemos que la digitalización jugará un papel muy importante a la hora de optimizar los esfuerzos uh, de las empresas turísticas. Tenemos que tener en cuenta que, que la digitalización es un sinónimo de eficiencia y de, efic y de eficacia también. Y no solo contribuirá al destino del sector, sino que también será, y, bueno, y, y es, creo, uh, indispensable para combatir la lucha contra el cambio climático. ¿Vale? Entonces, el Big Data y la inteligencia artificial utilizamos siempre de forma ética. Aquí hago mucho, menciono mucho la palabra ética, bueno, nos llamamos ético, pero por eso también nació el, el, el nombre de la empresa y, y creemos que la ética empresarial y el mayor valor añadido que puede haber al planeta y también a la economía y a la sostenibilidad. Y bueno, que pues eso, creemos que de forma ética uh, se puede contribuir al bienestar de las personas, uh, la tecnología a través del Big Data y la inteligencia artificial. ¿no? Y también una cosa tenemos muy clara, ¿no? hoy en día que también el tema de la tecnología y la digitalización está... Uh, tan mirada por el rabillo del ojo, digamos, que, uy, cómo están afectando también negativamente las nuevas tecnologías. Creemos que la tecnología uh, tiene que estar pa, por y para las personas. ¿no? no puede ser de otra manera. Es decir, hay que hacer un buen uso ético de las tecnologías. Por otro lado, pues también veo uh, la sostenibilidad digital, la estación y sostenibilidad, ¿no? Pero ya en este caso, ya... Dejando la sostenibilidad, no hablando siempre de, de, de sostenibilidad, creo que el sector turístico tiene que y va a estar más unido, más unido que nunca, en el territorio donde se ubica. Estamos viendo, viviendo una transición donde lo, lo estándar se ha quedado atrás y los viajeros buscan empresas auténticas, cercanas, que permitan compartir y conocer la, la cultura y las tradiciones de la, de la localidad. Creo que, que el reto del sector turístico y de las empresas es en profundizar aún más sobre la identidad del territorio y buscar atractivos turísticos fuera de, de lo común. ¿no? A mí me da mucha gracia a veces cuando visualizas el mapa de los flujos turísticos en Canarias. Bueno, soy, soy, soy de Baleares, de, de Palma de Mallorca, de, de la isla de Mallorca, y ves que los flujos turísticos están muy concentrados en zonas muy concretas ¿no? Y parece que, que en algunos puntos del mapa no hay nada, ¿no? Cuando, porque no hay turistas, pero en realidad sí que hay uh, muchas muchas cosas y hay miles de historias y miles de, de, de lugares que pueden emocionar uh, a los viajeros. ¿Qué sucede? Que parece que al no estar posicionado en un mapa no, no existe. ¿no? Y creo que ese es el gran reto de las empresas, encontrar historias únicas y auténticas para, que, para lograr también que, que ese flujo de turistas se reparta de forma equitativa en un territorio y, y también evitando las grandes aglomeraciones donde ahora mismo todo el mundo no huye ¿no? de esos, esas zonas aglomeradas donde se concentra el turista, pues cómo podemos hacer para que el turista esté también más tranquilo dentro de un destino buscando pues, nuevas alternativas ¿no? y ahí creo que ese reto y eso es acercándolos al territorio y por lo tanto uh, a empresas sostenibles. Pues Laura, yo no sé si eh, quieres algo más para, para cerrar, pero la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte en Futurismo Online Summit y poder escuchar tanta información, tanta buena información, a ver si al final somos conscientes y de verdad apuntamos fijamente a ese objetivo de la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer simplemente decir que, bueno, que la sostenibilidad no... No, no es una moda, ha venido para quedarse, ya creo que, creo que es muy típico decir eso, pero bueno, realmente lo creo y que tenemos que entre todos construir este futuro mejor y sobre todo que esa recuperación sea verde. ¿no? Y, la, y los planes de recuperación uh, mundiales, europeos, son verdes y nosotros tenemos que intentar seguir la misma línea porque porque no lo digo yo, lo dice lo uh, todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y, y bueno. Un placer. Gracias, Laura Garrido. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues señores, nosotros continuamos en Futurismo Online Summit. Este planeta que hemos visto en el primer vídeo vale la pena luchar por él porque es una maravilla. Preservar la vida de los océanos y dejar un planeta mejor a las próximas generaciones. Las selvas son el hogar de más del 80% de las especies terrestres. La primera regla del medio ambiente es no dejar rastro. Me imagino vivir en una isla con coches eléctricos, campos verdes y sin contaminación el mar. Un futuro en el que se pueda vivir. Y que no se olviden, ustedes son el futuro. Futurista de Honor 2020. Premio Sostenibilidad, Fundación Canaria, Teleforo Bravo y Juan Coello. Señor Don Jaime Coello Bravo. Por conservar el legado de dos pioneros en desentrañar los secretos de la naturaleza de las Islas Canarias y divulgarlo, contribuyendo a concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de conservar su valioso y único patrimonio natural. Por promover y aportar arraigo, amor, cuidado, cariño, respeto, mantenimiento y conservación al medio natural que nos rodea. Por defender y tratar de preservar nuestro medio ambiente para las futuras generaciones con el objetivo primordial de lograr pasar sin huella. Futurismo Canarias, Tenerife, octubre de 2020. Estamos hoy aquí para dar la enhorabuena a la Fundación Teleforo Bravo y Juan Coello, que ha sido recogido este galardón entregado por Futurismo Canarias a, en, la, en la mano y en la representación de Jaime Coello como digno sucesor de la labor y la visión desarrollada por los fundadores y que tan dignamente y tan, de forma tan importante ha desarrollado la Fundación. Y estamos completamente eh, satisfechos de que se entregue aquí en el puerto de la Cruz por parte de, de los organizadores de Futurismo, que pueden contar siempre con el ayuntamiento del puerto de la Cruz para cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la sostenibilidad, porque nosotros apostamos por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por la conjunción eh, del turismo y la sostenibilidad, y en eso estamos y nos desarrollamos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el puerto de la Cruz. Me gustaría felicitar a la Fundación Teleforo Bravo por la atención de este galardón y agradecer también su colaboración con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para desarrollar programas de sostenibilidad de, de, en pro también del medio ambiente y agradecer también a Futurismo por la entrega de este galardón a nuestra fundación. Hace apenas unos minutos hemos entregado el premio Mensay Futurismo a la Fundación Canaria Teleforo Bravo y Juan Coello. Un enorme placer para esta ciudad, para Puerto de la Cruz hacernos eco y estar presente en esa entrega de premio en un lugar también tan mágico como este, el mirador de San Amaro, sobre todo por lo que representan para Puerto de la Cruz estas dos figuras insignias de la sostenibilidad, de ese mensaje que en algún momento fue precursor también la figura de César Manrique y que en presencia de la Fundación Canaria estamos cada día emprendiendo nuevas acciones. En su momento con esa nueva acción de pasar sin huellas y pisar sin huellas en una obra y en una acción concreta que hicimos en Playa Jardín, que recorrimos todo el territorio nacional para evitar esos delitos medioambientales, que pueden parecer a veces incluso estéticamente bonitos, pero que son un auténtico atentado al medio ambiente de esta ciudad, a sostenibilidad. Nosotros tenemos un mensaje muy claro en Puerto de la Cruz de ese binomio turismo y sostenibilidad, en seguir creciendo en calidad, en seguir creciendo en esa sostenibilidad necesaria, cumpliendo y haciendo cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que ya Puerto de la Cruz, por ser un lugar con tanta identidad, cumple. Y en esa identidad, las figuras de estas dos personas tan importantes para la ciudad son relevantes y es un enorme placer haberlas reconocido con este premio. Así que agradecer también a toda la organización de futurismo que se haya acordado de esta fundación que casi es una fundación de Puerto de la Cruz, la Fundación Canaria Teleforo Bravo y Juan Coello. Pues Teleforo Bravo nace aquí en el Puerto de la Cruz en 1913. Eh, desde muy pequeño desarrolla un amor, una sensibilidad especial por la naturaleza. Y poco a poco, mmm, bueno, pues eso le lleva a intentar eh, profundizar en esos conocimientos. En un primer momento solo tiene la oportunidad de estudiar magisterio en la Universidad de La Laguna, pero ya desde la Universidad de La Laguna hace hasta descubrimientos. Por ejemplo, descubre una subespecie de lagarto en el roque de Fuera de Anaga, junto con su hermano. Y bueno, los dos estudian juntos, se van de prácticas a La Gomera, donde también continúan haciendo investigaciones de naturaleza. Y lo que pasa es que después viene la guerra civil, tienen que ir a luchar a la guerra civil. Y cuando tiene 33 años y ya tiene dos niños, es cuando gracias al apoyo de su mujer y a una beca del, del Cabildo de Tenerife puede irse a estudiar a Madrid Ciencias Naturales. Pues casi con cerca de 50 años regresa a Tenerife, se convierte en profesor de la Universidad de La Laguna y se convierte en catedrático de la Universidad de La Laguna. O sea, ya es una vocación tardía, eh, todos esos saberes que le ha ido acumulando los empieza a distribuir entre muchas generaciones de canarios, tiene una una asignatura que se llama eh, algo así como Geografía de Canarias o Estudios sobre temas canarios y realmente eh, esa semilla la siembra en, un, en muchísima gente. Mi abuelo solía decir que su casa era como una universidad. Eh, cuando en los años 60 ya aparece mi padre, mi padre era de padre canario, era Juan Coello, y mi padre aparece eh, porque está haciendo las prácticas de geología. Y su padre era de weimar y entonces, bueno, pues tiene la oportunidad de venir aquí y mi padre ya nunca se fue. Mi padre se quedó aquí y se convierte en su gran, gran colaborador científico. Mi padre hace la tesis con Teleforo Bravo, se enamora de su hija en ese campamento de, de geología, se casan y años más tarde, cuando mi abuelo se jubila, eh, opta a esa cátedra y obtiene también la misma cátedra de Petrología y Geología de la Universidad de La Laguna. Eh, lo de la fundación fue una continuación lógica, fue pensar que Teleforo se había ido, él fallece en el 2002 de muerte natural, con 89 años al ir a buscar un libro en su biblioteca, después lamentablemente mi padre fallece en el 2005 en un accidente de tráfico y ya cuando fallece mi padre decidimos que como habían sido uno en vida, porque habían eh, tenían una cooperación muy bonita, mi abuelo era mucho más intuitivo mucho más quizás caótico a la hora de trabajar pero muy brillante y mi padre era metódico era eh, era tesón era disciplina pues esa combinación ya dijimos ya que ha estado en vida vamos a mantenerla después de, de la vida de ellos y entonces vamos a constituir esa fundación nosotros estamos muy satisfechos de, de recibir este galardón eh, de Mensajerí Futurista sobre todo porque Creo que un poco hace justicia a dos pioneros, ¿no? a dos personas que en su día rompen, son rompedores en la forma de, de, de concebir las Islas Canarias y, y, bueno, y, y soñar su naturaleza e investigarla. Y yo creo que el Futurismo perfectamente cumple esa, esa función y, y tiene esa filosofía. ¿no? Es un poco, eh, partimos de un marco establecido con un nivel de turistas, un, una cantidad de turistas enorme, con una huella ambiental en Canarias muy considerable y eh, de repente futurismo lo que viene a decir es, vamos a parar, vamos a pensar, vamos a recalificar esta oferta, vamos a intentar que los turistas que vienen realmente se den cuenta que estamos hablando de, de unas islas frágiles, con unos niveles de endemismo muy altos, con un pre, eh, patrimonio geológico muy grande y vamos a pensar lo que estamos haciendo ¿no? y hacia dónde queremos ir. Entonces ese, ese turismo, esa, esa eh, principal actividad económica de Canarias vamos a, adaptarla a lo que realmente necesitan estas islas y no al revés. ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos muy satisfechos de haber recibido este galardón porque creo que pues, viene a reconocer una labor eh, por parte de una institución que comparte plenamente nuestra, nuestra filosofía. ¿no? Pasa sin huella comenzó siendo una campaña. Eh, comenzó ideada en la cabeza de, de varias personas entre las que me encontraba y veíamos que se estaba deteriorando mucho la naturaleza. Que no sólo hablábamos de macroimpactos, de macro impactos impacto, eh, pues tipo edificios, sino que estábamos hablando de montañas de piedras, grabados, corazones, grafitis y que poco a poco se iba deteriorando la naturaleza que nos queda eh, virgen. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pensamos? Pues que había que eh, lanzar un grito para que la gente empezara a darse cuenta de que todo el patrimonio natural es valioso y que lo tenemos que cuidar. Y ahora nuestras aspiraciones de futuro son que Pasa Sin Huella eh, intente llegar a todos los ámbitos posibles. Al ámbito educativo nos gustaría que llegara a todos los colegios de Canarias, nos gustaría que llegara a toda la población local, asociaciones de vecinos, clubes deportivos, etc. Y por último, nos encantaría que llegara a la turoperación y al sector hotelero. ¿Por qué? Porque nos gustaría que los turistas que van a venir a Canarias, antes de llegar, tuvieran una información básica de lo que es un comportamiento ambientalmente responsable y lo que no es. Lo que pueden de alguna manera hacer y lo que no pueden hacer. Porque hay que reconocer que reciben demasiada información eh, muy confusa. Eh, y a veces eh, se venden cosas que no se pueden hacer, ellos las hacen y acabamos perjudicando el medio ambiente. Entonces, antes de que lleguen, queremos llegar a ellos. Y ese es nuestro gran desafío de, de futuro. Y sobre todo, entre todos, conseguir una Canaria eh, mucho más eh, cuidada, eh, un patrimonio natural que debemos guardar eh, como oro en paño, eh, unas personas que nos debemos sentir orgullosas del de patrimonio que atesoramos. Y no olvidarnos nunca de que lo tenemos solo en custodia. No, esto no es nuestro. Eh, lo que estamos disfrutando ahora no es nuestro. Nosotros, nuestro periodo es finito y cuando terminemos deben ser otros los que disfruten. Entonces ese es la, la, el mensaje que queremos transmitir. Hemos estado colaborando ya eh, Sensitour y Pasa Sin Huella eh, porque hemos asistido ya a varios encuentros. Poder acceder a, a, a la población escolar y de instituto es fundamental para sembrar en esas mentes esas ideas y realmente esa iniciativa de, de futurismo para nosotros es clave. Entonces nosotros queremos seguir de la mano de Censitur, creemos que podemos reforzar la presencia de Pasa Sin Huella en esos contenidos y eh, porque todas las acciones que hagamos en esas mentes de, de chicos y de niños que muy pronto van a ser eh, adultos, eh, todas esas, esas prevenciones de comportamientos eh, un poco disruptivos o, o complicados en la naturaleza nos van a ayudar a tener al final un mejor entorno. Entonces, eh, realmente se, no, nos encontramos de manera natural. Sensitur y Pase Sin Huella eh, representan lo mismo. Eh, Sensitur intenta eh, que ese turismo eh, sea un turismo eh, lo más sostenible posible, lo, que, que impacte lo menos posible. Y pasa sin huella significa lo mismo, ¿no? deja las cosas mejor que, que, que las encontraste y por lo tanto no podemos más que encontrarnos y seguir desarrollando proyectos conjuntamente y, y realizar actividades eh, juntos. ¿no? Toda la colaboración eh, y, y bueno, estamos, nos sentimos ya parte pues, de la familia de, de futurismo. ¿no? Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en estas entrevistas TET-TET en Futurismo Online Summit, al concejal de, delegado del área de turismo, deportes, cultura, bienestar comunitario, salud y calidad de vida del ayuntamiento de, de ADG, Adolfo Alonso, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo nos encontramos? Bien. Bienvenido a Futurismo. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Bueno, ¿cómo han ha vivido desde su área, usted y su equipo, toda esta situación, incluso antes de, de la crisis sanitaria, debido al confinamiento del, del H10, de G, Costa de G Palas, seguramente ha sido el primer ayuntamiento de, de España en afrontar esta crisis de manera ejemplar, antes incluso de que, de que llegara. ¿Qué es lo que remarcaría de, de toda esta experiencia? Bueno, la verdad que, que tengo muchos recuerdos, ¿no? Tengo muchos recuerdos mmm, porque la verdad que hubo un, un revuelo mediático porque era la primera vez que eso ocurría. Eh, imagínate eh, cuando llaman a nuestro alcalde le dicen que le dice el presidente del gobierno que hay que cerrar el hotel porque hay un positivo en el hotel. Pues eso supuso una repercusión mediática muy importante. Ahora, hoy en día eso, eso es una anécdota. Pero yo remarcaría eh, fundamentalmente destacaría. Eh, la colaboración que hubo y que debe haber, que yo creo que fue un ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado. Es decir, eh, la conexión con, con la dirección del hotel fue exquisita en todo momento. Ellos se encargaron realmente de la parte interna con los trabajadores, con su equipo humano y demás, y nosotros hicimos toda la parte que nos correspondía como administración más cercana, en este caso eh, el ayuntamiento de ADEGE, de toda la parte externa, de toda la ayuda que podíamos prestarle en todo lo que fue la infraestructura exterior, en todo lo que fue el apoyo, de todo aquello que necesitaban. Mi, mi primera llamada durante todo ese periodo de tiempo que duró el confinamiento en el H-10, era al director a Jesús Rama y de hecho lo comentamos en muchas ocasiones que, 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 bueno, que fue un ejemplo que luego hemos utilizado para decir que, que realmente eh, internacionalmente eh, se ha demostrado que fue una acción eficaz y una acción, eh, entiendo que, que muy bien coordinada, ¿no? Adolfo, Adeje siempre ha sido pionero en el ámbito de, de aunar fuerzas y, y esfuerzos con otros destinos turísticos, como el asocianismo de, en el ámbito regional con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y la Alianza de Municipios Turísticos también de, de Sol y Playa a nivel nacional. ¿Qué líneas de trabajo se están desarrollando en ambas organizaciones y cuál, de las, de, cuál es el feedback entre, entre otros compañeros de, de otros destinos? Sí, nosotros, bueno, un destino como Costa Eje tenemos que estar en, en, en todos los lugares en los que eh, tenemos que poner voz a, 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 al sector, ¿no? En este caso ya lo hacemos en, en, a través de la Comisión de Turismo de la Fecam y de la Fem, pero eh, siempre lo decimos, somos municipios, pero somos municipios turísticos con unas especificidades diferentes al resto de municipios. Nosotros no queremos bajo ningún concepto. Nunca hemos querido ni hemos pretendido eh, eh, buscar separatismo ni mucho menos. Todo lo contrario. Lo que sí hemos hecho es buscar alianzas, buscar eh, en, en el caso en ámbito regional la asociación de municipios turísticos de Canarias. Lo que está buscando ahora y que hemos buscado siempre es los recursos necesarios para afrontar eh, todas las necesidades que tienen los destinos turísticos más importantes. Y para ello, eh, ahora incluso eh, estamos haciendo un análisis de la situación que es similar prácticamente en todos los destinos y buscando recursos, aprovechando también... Eh, el momento para todos aquellos recursos económicos que van a venir, pues tener los proyectos preparados para poder pues hacer cosas que ya veníamos trabajando sobre ellos, pues el tema de la inteligencia turística, el tema de la sostenibilidad, todo ese tipo de cosas se venían trabajando, ahora cobran, si, si quiere cobran todavía más protagonismo. Generamos recursos, compartimos recursos, hacemos economía en escala, eh, a nivel nacional también lo hacemos con con los municipios de, turísticos de Sol y Playa, eh, porque básicamente los comportamientos son similares en todos los sitios. Entonces yo creo que, eh, y al mismo tiempo también le damos voz a los municipios turísticos, por un lado hacemos un trabajo interno de, de búsqueda de recursos y por otro lado pues manifestar también nuestra opinión y nuestro deseo de que muchas veces, eh, en el caso de la, de la Asociación de Municipios Turísticos, eh, nuestro, el presidente es nuestro alcalde José Miguel Rodríguez Fraga y en el caso de la Alianza es el vicepresidente de la Alianza, con lo cual eh, lo que también queremos también es hacer ese, ese nivel de presión para que también pues muchas de las cosas mmm, que, que todos queremos se cumplan. ¿no? Concejal, desde su área se defiende la implantación de los test en origen y en, y en destino. ¿Debería contemplar esta medida también a los viajeros procedentes de zonas de riesgo en península? Totalmente de acuerdo. Es decir, eh, todas las medidas. Que se tomen y que se adopten, son medidas complementarias, obviamente. Yo creo que la primera medida y la, la primera acción es intentar, mmm, en la medida de lo posible, eh, hacer un control del, de, lo, de, 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 los, de los contagios, ¿no? es decir, que la curva eh, baje lo, lo más posible para, para ofrecer esa seguridad eh, de cara al exterior, pero con una serie de medidas complementarias, esa es una de ellas y creo que es fundamental. Y, y nosotros la venimos reivindicando desde el principio. Ahora eh, lo que, hay que buscar la, la forma de cómo hacerlo, dónde hacerlo, en qué momento hacerlo y abordarlo ya, porque creo que es, es importante eh, ofrecer eh, ese, esa seguridad a, a nuestros mercados, ¿no? Y también a, la, a los visitantes que vienen de la península. Por supuesto, está claro, es decir, eh, esto eh, de, debe ser eh, para todos aquellos que, que vienen a Canarias, ¿no? Incluso yo te diría, incluso que, que, que se convierte en una práctica, una praxis habitual, incluso, incluso a nivel regional también. Eh, ¿Crees que la oferta hotelera, extrahotelera eh, y el alquiler vacacional del municipio se han visto afectados al mismo nivel o hay...? Unos más afectados que otros? Adolfo. Mira, ahora mismo yo creo que todos están afectados de la misma manera. Estamos todos afectados de la misma manera. Esto es un tema global, es un tema que nos afecta a todos eh, por igual. Es verdad que cuando con las medidas eh, sanitarias que, se, que, que, que nos han inculcado, que nos han planteado, eh, cuando salimos del confinamiento y empezó a repuntar un poco todo lo que era y vimos un poquito de luz al final del túnel, como se suele decir. Eh, entendíamos que aquellos establecimientos que ofreciesen unos servicios diferenciados, de menos aglomeraciones, más específicos, posiblemente ahora tuviesen un mayor nivel de éxito o, o, de, o, de, o de demanda. ¿no? Estábamos hablando de turismo rural, de vivienda vacacional y demás. Pero la situación actual. Yo creo que por, por los datos y por lo que me comentan y es, es similar. Es decir, estamos en una situación eh, nada diferenciadora entre lo que es la parte hotelera, estatalera y demás. Ese su área. ¿Cómo están apoyando a los pequeños negocios que dependen de forma directa del, del turismo? ¿Cree que el consumo local eh, puede ayudar a, la, a amortiguar la debilidad de, de estas empresas debido a, a esta crisis? Lo creo, no lo afirmo. Es decir, yo creo que ahora mismo eh, todos, de todos he sabido que, bueno, eh, en estos meses nos hemos apoyado mucho en, en todo lo que es local, regional e incluso nacional, ¿no? Eh, por otro lado, desde el ayuntamiento lo primero que hicimos cuando... ...cuando um, se generó toda esta situación de crisis... ...fue modificar toda la... ...incluso hasta el presupuesto municipal... ...para precisamente proteger a aquellos más vulnerables... ...a las, a, a las personas de manera individual... ...a los más vulnerables... ...pero también tenemos muchas empresas en municipio... ...con pocos eh, trabajadores... ...empresas de 1 a cinco trabajadores... ...tenemos un montón de empresas... ...a las que hemos, a, a, a las que hemos querido ayudar... ...destinando una partida importante para eh, desarrollo local y que pudieran beneficiarse de estas ayudas municipales y las supramunicipales también del Cabildo, del Gobierno de Canarias y demás. Yo creo que esa ha sido, aparte de los incentivos fiscales que estamos trabajando para, eh, no solamente para este año, que lo primero que hicimos también fue ca cambiar el calendario fiscal para no ahogar ahora a la gente, a la gente hay que darle oxígeno ahora, a todos en general, a las empresas, a las grandes empresas y también a los, a, 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 al, al trabajador y aquel que, que está en una situación eh, complicada. ¿no? Entonces, ahora mismo, desde la parte que a mí me toca, desde el ámbito municipal, lo tenemos claro, nosotros lo que queremos realmente es dar oxígeno. Eh, eh, y, y da facilidades. Por ejemplo, eh, no sé, en el tema de tributos, no estamos eh, es verdad que en algún momento puntual alguien puede decir, no, es que ya me liquidaron, sí, te hemos liquidado, pero no obligatoriamente tienes que pagar eh, y, y luego buscaremos fraccionamientos de pago buscaremos entregas a cuenta buscaremos todas las fórmulas posibles eh, que nos permita eh, la ley para que el, el, los, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas se vean beneficiadas y en general nos vamos a beneficiar todos estamos pensando ya de cara al ejercicio eh, ...en 2021 que estamos en fase previa a elaboración de presupuestos de ver desde la parte fiscal pues bueno pues qué hacemos con el IBI... qué hacemos con el ISIO, qué hacemos con el Iae ¿Qué hacemos con la tasa de basura, etcétera. Esos son temas que, que nos preocupan porque vamos a ayudar a la gente con eso. Concejal, ¿qué líneas promocionales eh, son las que Costa deje desarrolla en estos momentos y qué valores, eh, en qué valores se fundamenta? Sí, mira, nosotros empezamos empezamos antes de la pandemia muy fuerte eh, en, en Fitur haciendo un, una promoción bastante grande de, de lo que pretendíamos. Eh, luego, obviamente, el confinamiento nos hizo... Eh, eh, eh inclinarnos más hacia, hacia la sensibilización más que a la promoción y ahora hemos considerado oportuno que para los meses estos, de, sobre todo de octubre, noviembre y diciembre, en los que hay puentes, en los que puede haber escapadas y demás, pues hemos recurrido un poco al turismo regional y, y, y nacional y ahí hemos hecho un esfuerzo de una promoción eh, en varias eh, vías, a través de, de radio, a través de eh, prensa, a través de televisión, online. Y, y también, obviamente, eh, como socios que somos de Turismo de Tenerife, la parte promocional a nivel exterior eh, pues, la, la lleva a Turismo de Tenerife. Entonces, en ese sentido, eh, las líneas van por ahí. no en, Hemos hecho una pequeña campañita ahora porque creíamos que era oportuno y que, y que sobre todo, lo que no puede ocurrir es que estemos mm, simplemente mm, continuamente lamentándonos que la situación y la situación y la situación y hablando siempre de lo mismo y creando. Eh, esa, ese nivel de, de irascibilidad que existe entre la población, porque es normal, es decir, eh, esto tiene un desgaste físico, psicológico Emocional. muy grande y entonces, bueno. De, el destino tiene que seguir sonando. Entonces, por lo tanto, creíamos oportuno que, que seguimos igual que, que entendemos que eh, el futurismo tiene que, tenía que seguir eh, adelante porque eh, no, no podemos mm, detenernos. Eh, habrá que cambiar formatos, habrá que, que cambiar eh, formas, estilos, eh, reinventarnos, buscar híbridos entre cosas que hacíamos y que ahora no podemos hacer. Y, que, y, y yo creo que a veces mm, en las dificultades también... Te ofrecen oportunidades, ¿no? Vamos a pensarlo así porque eh, sí es el momento de que, que tengamos un poco de optimismo, ¿no? ¿Qué cree usted que se desarrollará, la, cómo se desarrollará la próxima edición de, de FITUR? ¿Cree usted que se celebrará con normalidad, eh, Adolfo, o adaptará a un nuevo formato? Si me lo dices a día de hoy, te digo que, que, que no, que, que obviamente el formato que venía existiendo no, está claro. Eh, Sé sí, incluso que, que, que se han postulado también otras comunidades para, para hacer el para, para celebrar Canarias futuro, también, ¿no? Canarias también. Entonces, bueno, yo creo que, que Fitur, igual que el Futurismo lo ha hecho, eh, tendrá que buscar, eh, si, si la situación eh, se mantiene, la, la crisis de la pandemia del COVID-19 se mantiene, habrá que buscar eh, alternativas para eh, seguir mostrando, una, en este caso una feria tan importante como, como es Fitur, eh, sus su productos eh, de una manera diferente, claro. Hay muchos eventos culturales y, y profesionales que han tenido que suspenderse en, en estos tiempos o aplazarse debido a esta crisis sanitaria y a los protocolos impuestos también. Desde Futurismo estamos muy agradecidos a DG por participar de forma tan activa en, en nuestra edición de este año y que hayan sabido apostar por, Adolfo, por nuestro cambio de formato y aparte implicarse para que el foro pueda ser eh, en estos momentos una realidad. ¿no? ¿Cuál sería la línea de, de actividades culturales y profesionales de los próximos meses para relanzar este sector de, de la economía? Aún sabiendo que, primeramente, hay que, lógicamente, que dar respuesta a las necesidades eh, sociales que ha causado esta pandemia. ¿no? Vamos a ver. Eh, nosotros fuimos de los primeros ayuntamientos que llevamos una moción a pleno para. Para precisamente el sector de, de la cultura, del ocio, eh, no se queda descolgado, porque normalmente tendemos a pensar. La, la, la tendencia inicial es no, destinarlo todo a bienestar comunitario, ayudas sociales, ayudas sociales. Lo que nosotros pretendemos es que cuanto menos gente pase por bienestar comunitario, mejor. Y si eso pasa por. Eh, mantener la actividad laboral, fantástico. Entonces, de, eso se, ese caso se planteó incluso en algún pleno. Pero, ¿cómo van a mantener las fiestas? Obviamente, las fiestas populares y demás no se pueden celebrar en el formato que se estaban celebrando anteriormente y la cultura no se podía celebrar en el formato que se, que se hacía anteriormente. Nosotros teníamos previsto eventos para este, para este verano, eh, eventos potentes. Teníamos Alejandro Sanz, teníamos la, la Sinfónica de Tenerife, teníamos un montón de eventos. De masas que ahora no se pueden hacer, pero sí se pueden redactar. Y, y también te digo una cosa: eh, hay que pensar que de todos estos eventos come mucha gente. La gente mucha del familia. sonido, la gente del montaje de escenario... la gente de, que, que coloca la silla, la gente que, 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 que controla los aforos, eh, los, los, la gente de, de, de los autobares. De, es decir, hay que pensar en eso también. No hay que pensar solamente en, en, en destinar todo el dinero a bienestar comunitario, sino en crear las plataformas eh, idóneas para que mm, la cultura se siga manteniendo, el ocio se siga manteniendo y, y, y siga generando puestos de trabajo, porque lo, de lo contrario sería mandarlos a, a bienestar comunitario y eso sería eh, el, el, lo, lo peor que podemos hacer. ¿no? Entonces, lo hemos tenido siempre claro. ¿no? Es decir, además, el ayuntamiento de ADG nuestro alcalde siempre nos lo ha inculcado, en el ADN de, 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 del grupo de gobierno está el, el apoyo a, a, a la cultura, a la educación, a, al deporte, a, a, eh, porque entendemos, lo entendemos como una necesidad, ahí no, ve, no lo vemos como un gasto, lo vemos como, más que un gasto, lo vemos como un beneficio, ¿me entiendes? Nosotros tenemos servicios que ofrecemos, como la escuela de música o la campaña deportiva, que no son rentables económicamente, pero sí socialmente. Por lo tanto, eso tenemos que seguir apoyando. ¿Cómo podría salir fortalecido el, el destino desde el punto de vista turístico eh, si nos apoyamos si, si nos apoyamos en las ventajas competitivas en relación a otros destinos cercanos o incluso peninsulares? Mira, nosotros tenemos todo, todo, todos los requisitos. ¿A poco que nosotros controlemos la parte sanitaria? Todo lo demás son... Ventajas con respecto a, a países competidores y o a, a destinos competidores en este caso. Tenemos una planta alojativa de primer nivel, tenemos un clima espectacular, tenemos mm, eh, una oferta diferenciadora importantísima. Entonces, yo creo que la clave está básicamente en que, eh, bueno, mm, podamos dar esa seguridad a nuestros países emisores para que, de alguna manera, eh, mm, porque todo lo demás lo tenemos. Es decir, eh, somos unos privilegiados, tenemos grandes profesionales, tenemos plantas legislativas de primer nivel, tenemos un clima espectacular durante todo el año, cosa que otros no tienen. Con lo cual, yo creo que a poco que garanticemos también eh, esa parte de seguridad, que no es fácil. No es fácil porque eh, a, a pesar de que, tengamos, de que podamos hacer PCR en destino o en origen, eh, corredores sanitarios seguros... Eh, es verdad también que en otros países también están sufriendo la pandemia, igual que nosotros. Y hay mucha gente que tiene miedo a salir y tu historia y tal. Esto tenemos que ser prudentes y tenemos que ser también pacientes porque esto no se va a recuperar de una manera. Hay gente que pensaba que esto era un impacto y después volvíamos de nuevo a tener los niveles de ocupación que teníamos. No, creo que voces autorizadas lo dicen. Y aún así las cuestionamos porque esto es, es de tanta incertidumbre que cada día todo cambia. Es decir, nosotros no hemos podido, eh, desde el ámbito municipal, no hemos podido mm, cerrar ningún proyecto de manera definitiva nunca, porque todo es muy cambiante, todo hay mucha... Todo lo, la, la palabra que resume todo es incertidumbre. Y la incertidumbre te impide eh, actuar con previsión. ¿no? Adolfo, para terminar de una manera esperanzadora, ¿qué mensaje le enviaría a, a los trabajadores del sector que, que trabajan en este municipio, en, en Costa de Eje, a las pequeñas empresas y a las compañías hoteleras, pequeñas, medianas y grandes, que desarrollarán su actividad, que se su actividad en, en su municipio? Mira, yo, yo, yo sé que la situación no hay que engañar a la gente porque no es mi estilo de engañar a la gente de la situación el, no, no estamos en el mejor de los escenarios obviamente eh, la situación es compleja pero yo confío mucho primero en la gente en, 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 la, en, la, en las personas que, que, que en, en, en los profesionales que trabajan en el sector confío también en las administraciones a pesar de que algunas veces se cuestionan es verdad que a veces es verdad que se han cometido errores, es verdad que a veces no son todos los ágiles que, que se, verían, se verían. Y yo lo, yo soy de los que lo, 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 lo admito, ¿no? Es decir, a veces la, la, por un lado está la voluntad política, por otro lado está pues toda la vía administrativa para que esa voluntad política se transforme en ayudas. En... Entonces mmm, yo creo que las administraciones están haciendo su trabajo. Eh, podrá gustar más o menos, pero están haciendo su trabajo. Creo que en algunos aspectos, incluso, hemos sido ejemplo de actuación, no ya digo desde el ámbito municipal, sino también supramunicipal. Y, y por otro lado, yo creo que en este, en este caso eh, tenemos que ir todos de la mano, tenemos que ir todos unidos, tiene que haber unidad de acción: sindicatos, patronal, administraciones. Yo creo que. No, no cabe otra fórmula para, para esto. Y, y, y yo creo que, que saldremos, saldremos de esta manera, saldremos reforzados. Incluso eh, esto, eh, estos momentos son también momentos de reflexión para pensar en, en cambiar modelos, no a corto plazo, pero sí a, a medio largo plazo, cambiar modelos, cambiar estereotipos, cambiar fórmulas de trabajo, cambiar. Esto es un ejemplo claro, futurismo es un ejemplo claro de, de adaptación a la realidad. Es decir, la situación es la que es y, y futurismo no ha dejado de, de celebrarse porque la situación eh, eh, sanitaria actual eh, sea totalmente diferente. No es presencial, pero mm, eh, se ha adaptado el formato. Y yo, eh, si me permites para concluir. Aplaudo la, la, la decisión porque bueno, es una fórmula mmm, que vamos a tener que emplear muchos para poder eh, seguir eh, haciendo cosas y, y generando actividad y no estar parados, que la inacción no nos lleva a ningún lado. Pues no, la inacción no nos lleva a ningún lado y reinventarnos y eh, readaptarnos creo que ya, ya está encima de la mesa. Gracias, un placer de verdad haberle tenido en Futurismo Canarias y que se haya asomado a este nuevo formato, Futurismo Online Summit. Un placer, Adolfo Alonso. Gracias. El placer es mío, presidente. Muchas gracias y además me he sentido muy cómodo porque, como siempre, cada vez que hemos tenido oportunidad, pues siempre nos no los pones muy fácil. Gracias, gracias, concejal. Un placer. Bueno, señores, nosotros seguimos en Futurismo Online Summit.